Heidi. Presentamos el capítulo 12. Sonidos de primavera. Niebla, ¿qué te pasa? Heidi, Niebla, venid los dos. Ya podemos almorzar. Daos prisa. Vamos, Niebla. Oh, ahora que me acuerdo, tengo que lavarme las manos. Está caliente. Ten cuidado, no las rompas. Espera, voy a buscar al abuelito para...
para que las vea. ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ven! ¿Por qué estás tan contenta, Heidi? Ven a ver una cosa. Mira, estaban debajo de la nieve. ¿Cómo se llaman? Prímulas, se llaman prímulas. ¿Prímulas? Sí. Cuando llega el buen tiempo, salen a través de la nieve. Son las flores de la primavera. ¿Primavera? ¿Ya ha llegado la primavera? ¡Qué bonitas son las flores de la primavera! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasa, abuelito? Es una luz de nieve. ¿Una luz? Sí, cuando el tiempo empieza a ser cálido, las masas de nieve que hay allá en las cumbres de las montañas se ablandan y caen veloces por las laderas. También los aludes anuncian la primavera, pero son muy peligrosos. Si nos cogiera uno, nos mataría. Bueno, vamos a almorzar. Ya es hora. Heidi. ¿Qué? Vuelve a tu sitio y termina de almorzar. Sí. Buenos días, niebla. Heidi, vamos a jugar con el trineo. ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo has arrancado? ¿Eh? ¿Por qué has cogido la prímula? No la he cogido. Cáscaras, niebla estaba jugando con ella. ¿Ah, sí? Explícate. Pedro, dame la prímula. Ten. Ay, está rota. General en jefe, ¿no has almorzado todavía? Hola, buenos días. Sí, ya he almorzado. Tenemos carne ahumada. ¿Cáscaras carne? Ven y te daré un trozo, aunque ya hayas almorzado. ¡Yumi! ¡A comer! ¿Sabes, Pedro? Dice mi abuelito que las prímulas son la señal de que llega la primavera. Eso ya lo sé. Escucha. Ese ruido también es una señal de que llega la primavera. ¿Me oyes, Pedro? Está riquísima. ¡Eres un glotón! ¡Dijiste que ya habías almorzado! ¡Ja, ja, ja!
¡Mira! Cáscaras, ¿la has cogido? Hace un momento te enfadaste conmigo. Esta la necesito. Hay que ver, eras una egoísta. ¡Hola! ¡Ya estamos aquí! ¡Hola, Pedro! ¡Buenos días, abuela! ¡Buenos días, tía! Traigo una cosa para ti. Hola, Heidi. ¿Qué es? A ver si lo adivinas. Muchas gracias, Heidi. ¿Qué flor será? Ya sé. Me parece que es una prímula. ¡Sí! ¡Una prímula que huele muy bien! Un olor muy agradable. Anuncia la primavera. Al fin vuelve el buen tiempo, Brígida. Sí, al fin, madre. ¡Ay, qué aroma tan delicado! Heidi nos ha traído el aroma de la primavera. Claro, es que ella es tan bien como la primavera. Muchas gracias, Heidi. ¿Nos vamos ya, Heidi? ¿Es tarde? ¡Anda! Sí. Bueno, adiós, abuela. Volveré pronto. Adiós. Pedro, tened mucho cuidado. Qué niña tan encantadora, ¿verdad? Podrás. Te digo que no podrás, Heidi. ¿Por qué no? Se guía con las manos y se para con los pies. Muy bien. Inténtalo. Claro. Verás cómo puedo. Súbete. ¡Allá voy! ¡A la derecha! ¿A la derecha? ¿Ves cómo sé otra vez? ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado, para! Sabía que iba a poder. ¡Que vamos! ¡Corre! Oye, esta chica debe ser Heidi. ¿A ti qué te importa? Así que tú eres Heidi. Contesta, ¿te has quedado muda? Yo no. ¿Qué? ¿Eres Heidi o no? Bueno, sí, ¿qué máscara hice, eh? Siempre va con ella. ¡Ay, Pedro! ¡Parecerás una niña si siempre estás jugando con Heidi! ¡No lo parece! ¡Mentira, no lo parezco! ¡Tonto, que sois unos tontos! ¡Cáscaras, pedidme perdón! ¿Me oís? ¡Pedidme perdón!
contigo. Pedidme perdón enseguida. Está bien. Te pediremos perdón si ganas una carrera en trineo. ¿De acuerdo? De acuerdo, os ganaremos. Bueno, escuchadme. Los primeros que lleguen al pueblo serán los vencedores. ¿Qué? ¿Estás conforme? Sí. Veréis cómo os ganamos. Y acordaros, tendréis que pedirnos perdón. Heidi, eres casi tan testaruda como tu abuelo. ¡Venga, vamos! ¿Tienes miedo? ¡Adelante! ¿Qué? ¿Preparados? Nosotros sí, ¿a qué esperáis? Si queréis, os daremos un poco de ventaja. Gracias, no hace falta. ¡La carrera terminará en el pueblo! ¡De acuerdo! ¡Cuento tres y salimos! Agárrate fuerte, no te vayas a caer. Ya estoy. ¿Preparados? ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! Pronto hemos llegado al pueblo. ¿Cómo estarán? ¿Eh? ¿Las cabras? Ah, estarán bien. ¿Dónde está Copo de Nieve? Pedro, ¿por qué no vamos a verla? ¿Ahora? ¿Ahora no? Va, ni hablar. No hay tiempo de ver a las cabras. Tenemos que volver o el viejo nos reñirá. Parece que va a llover. Venga, date prisa. Vamos. Ya está lloviendo. ¿Ves? Ya ha empezado a llover. Vamos por el bosque. ¡Heidi! ¡Pedro! Thank you.
¡Heidi! ¡Pedro! ¡Heidi! ¿Estás cansada, Heidi? Sí, un poco. Por el atajo llegaremos enseguida. ¡Heidi! 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 ¡Abuelito! ¡Pedro! Está muy asustada. Ha vivido una terrible aventura. Pero una luz de nieve es también el anuncio de la primavera. Los ciervos vuelven a las montañas mientras Heidi cree escuchar los pasos de la primavera sobre los prados, que pronto volverán a estar cubiertos de flores. Yo la tuvo.